Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hi, teacher. Good evening. Hi, Good teacher. evening. Good evening. Good evening. No se le escucha. Hola, hola. Good evening. I'm sorry, I was on mute. Good evening. So, welcome. Nice. Nice to see you one more time. Appreciate that you are on time. Your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. Y los que no han activado su cámara, vamos activando, please. Teacher, yo voy en camino. No puedo encender la cámara porque voy en el transporte. No sé si okay, hay... Cecilia, no hay ningún problema. Al llegar bueno, se conecta, no hay problema. Bueno, gracias. Nice. Okay. Thank you. So, let's see. Appreciate the rest. Let's see. Faltan todavía varios que no han venido. Vamos a esperar si se van conectando. Vamos dando inicio. Vamos ingresando a nuestra reunión de este día, right? So, welcome. I hope you enjoyed your weekend, right? And you did, I don't know, something to have fun. Hopefully, right? Espero que sí. Se haya divertido dentro de lo que cabe, descansado si es posible, right? Y este, let's see, this is the third week, right? So estamos prácticamente iniciando la tercera semana, right? So this is the third week, so una semanita más después de esta y that's it, right? It's over and over. So, espero que todos vayamos al día con la plataforma. De momento no recuerdo haber visto personas atrasadas en el grupo, ¿verdad? Con relación a su plataforma. Este día quiero mencionarles el porcentaje que llevan de asistencia hasta el día jueves, que debería de ser 50%, ¿right? Si usted no ha faltado a ninguna clase y se ha conectado todos los días la hora completa, debería de tener un 50%. Lo que se acumule de ahora y eso, pues ya va a aparecer el día de mañana. De momento, quizás sí, voy a mencionar nada más para que usted tenga una idea. ¿Qué porcentaje lleva de asistencia? El otro porcentaje o la otra nota que le valida a usted el pase al siguiente módulo es este, su trabajo de plataforma, y eso pues usted puede ver el progreso que tiene pues ahí en la plataforma y le dice cuánto lleva. Entonces eso usted lo puede mirar. Bien, este, espero que todos hayan enviado el comprobante de manual, hasta donde recuerdo era el viernes el último día para enviarlo. Espero que sí lo haya enviado. También creo que nos enviaron un link, right, para inscribirnos a un nuevo módulo. No sé, sí, ¿verdad? Es como están otros grupos y a veces no todos van en la misma fecha. Pero sí, en este grupo fue que enviaron un link para hacer inscription, right? So, para suscribirse al siguiente módulo. Eso es algo personal, en serio, espero que lo haya realizado. Eric Oswaldo, go ahead. Una pregunta. Sí, hoy en la tarde me parece que hay un correo diciéndome que tenía que llenar la solicitud, pero en físico, y volverla a enviar como el tuyo y el premiado. Entonces, no sé si, porque decía que eso era este último día, a partir del 5 de octubre, el último día, para enviarlo, pero me lo enviaron hasta hoy. Pero usted ya se inscribió para el otro módulo. Sí, ya, de lo que me mandaron, este, ya envié lo del tour y envié la solicitud en línea también. Del link que nos mandaron hace poquito. Sí, ajá. Va, entonces responda a ese correo indicando eso, pues, de que ya usted ya había completado el formulario para el módulo 2. Porque sí, está raro que le hayan enviado. Si ya la fecha ya pasó, pues. Sí, eso parece raro.
Sí. Yo le recomiendo que le dé reply ahí, que responda sobre el mismo correo y ver qué. Que le dicen y usted indique pues que ya usted hizo el proceso. Vladimir Davis. Este, sobre lo que dice el compañero Eric, este, a mí me salió igual y yo pregunté y me dijeron que no era necesario rellenar el formulario de nuevo, sino que solo teníamos que mandar el DUI únicamente. Ok, gracias ahí, Vladimir, for the clarification. Entonces ahí pueda que sea la duda de varios. Gracias. Alguien más tenía la mano levantada, me pareció. ¿No? Bien, igual nos han enviado el día de ahora, ¿verdad? El inicio de la tercera semana. ¿Qué sección vamos a trabajar en la plataforma? La sección 4 y el 50% de la sección 5. O sea, si usted llegase a terminar la sección 5, no hay problemas, al contrario, ¿verdad? Está bien. Pero le van a exigir que sí o sí tenga hasta la sección 5 la mitad. Mitad y eso es. Ya la otra semana tendríamos que terminar la plataforma completamente y este el examen final, right? So, el examen final. Bien, let's start. Deje mirar aquí. Vamos a pasar el attendance y este, igual les quiero mencionar el porcentaje, como les decía, el porcentaje que tenemos de asistencia hasta el momento, o sea, a ver cómo. ¿Cómo vamos? Si usted no ha faltado, como le digo, tendría que tener un 50% de su asistencia. Y en estas 2 semanas que nos faltan, que es la otra mitad, pues en teoría usted tendría que acumular el otro 50%. Bien, so please, vamos a empezar con el attendance antes que nada, porque sí quiero leerles esto. So, vayamos, es la clase número 9 este día. So, Allison, Shaylee. Present. Okay, okay. Let's see, Ana Maricel. Present. Nice. Anabel Monge. Present. Nice. Audelia Concepción. Audelia, ¿no? Cecilia Victoria. Present. Present. Ok, Cecilia. Damaris Ivania. Damaris Ivania. ¿No? Davis Vladimir. Present. Nice. Dominga Rosibel, no. Emeline Yvette. Emeline, no. Eric Oswaldo. Present. Eric, ahí está. Erika Daniela. I'm here. Nice. Gabriela María. Present. Nice. Guadalupe del Carmen. Guadalupe del Carmen, ¿no? Y Dalma Saraí. Present. Nice. Ingrid Tatiana. Present. Nice. Israel Amilcar. José Guillermo. En el chat están escribiendo. Ok, so José Guillermo creo que sí respondió. It's me. Ok. Let's see, José Ovidio. Present. Nice. Karen Alejandra. Present.
Nice. Carla Noemí. Present. Nice. Let's see, Katie Isela. Present. Nice. Lorena Jasmine. Present. Nice. Margaret Isabella. Margaret, no. Marielos Elizabeth. It's me. Nice. Let's see, Mauricio Javier. Present. Nice. Let's see, Natalie Andrea. Present. Nice. Then we have, that's it. So, voy a mencionar el porcentaje de asistencia. Fíjese bien, repito, si usted no ha faltado ni un día, right? Usted ha estado aquí, usted tendría que tener un 50% de su asistencia, porque ya llegamos a la mitad del módulo, right? So, esto lo voy a mencionar para que usted tenga una referencia y vea, analice, valore la importancia de la conexión. O sea, esto es el tiempo que usted pasa conectado. Eso lo dijimos desde el primer día, ¿correcto? No es que yo voy a venir a las 8 a decir presente y luego me salgo y me voy. O sea, la asistencia la va a tener, pero los minutos de conexión que va a tener no van a ser 60. Puede ser 5 o 10 minutos lo que usted estuvo. Entonces, lo que tiene que hacer usted es permanecer en la reunión, ¿ok? So, deje ver por acá, vamos a mencionar rápidamente, voy a decir el porcentaje que usted tiene. So, el promedio debería de ser 50, ¿ok? So, let's see, Allison Shaley tiene 48.02, Ana Marisela 33.75, Anabel Monge, excelente, 50%, Audelia Concepción, 48.65. Cecilia Victoria, 49.58. Damaris Ivania, 48.96. Vladimir, 50%. Emeline Yvette, 47.08. Eric Oswaldo, 49.79. Erika Daniela, 49.79. Gabriela María, 49.17. Guadalupe del Carmen, 49.17. Y Dalma Saraí, 49.48. Ingrid Tatiana, 45.52. Israel Amilcar, 50%. José Guillermo, 43.73. José Ovidio, 50%. Karen Alejandra, 49.90. Carla Noemí, 50%. Katie Isela, 48.85. Lorena Jasmine, 49.58. Margaret Isabela, 40.83. Marielos Elizabeth, 49.90. Mauricio Javier, 50%. Natalie Andrea, 44.38. Bien, ese es el porcentaje de manera individual, right? O sea, lo que usted ha logrado en estas dos semanas, ¿so? I don't know if we are clear. Estamos bien con esa parte. No sé si tendrá usted alguna duda. So, nice. No questions. Bien, entonces ahí usted valore. La mayoría, la verdad que están bastante, bastante bien. O sea, no han perdido mucho tiempo, ¿verdad? Minutos importantes, valiosos, así que pienso yo que estamos bien. Ya para el cierre del módulo, usted tiene que tener ahí en ese porcentaje un 80% como mínimo, right? So, let me share the screen right here.
We are going to start, but before to start with the topic that it's the preposition, so let's review, right? Hagamos siempre nuestro repaso, ¿verdad? El review, el check about what we already covered, right? So lo que ya vimos, vamos a ver. So let's see, Carla Noemí. Tell us, Carla Noemí, how are you today? I am ready for the class. Perfect. You're ready. You are ready for the class. Okay. Anabel Monge, what about you? How are you? I am amazing. Perfect. You are amazing. Okay. Nice. Let's see. Erica Daniela, what about you? How are you? I'm great, thanks. Okay, you are great, nice. Okay, so let's see, Jose Ovidio. Let's see, Jose Ovidio, what is your telephone number? It's 7444-7233. Okay, nice, that's your phone number, right? So let's see, Emily Yvette, what about you? What is your phone number? 7-6-9-4. Okay, nice. So remember, we always say it's, right? Cuando decimos el answer, right? It's, es, la, right? So el número. So, that's your phone number. Let's see, vamos a ver. Shaylee, how do you spell your second name? How do you spell your second name? H-E-I-L-D. One more time, you say L-D? Lo voy a repetir nuevamente. Okay. It's H-E-I-L-D. L-G, okay, perfect. Oh, sorry. L-G. Nice, thank you, Allison. Let's see, Natalie Andrea. Let's see, Natalie Andrea. Tell us a positive sentence with the verb be, with the verb to be, positive sentence. Positive sentence, una oración, sentence. Sorry. I am a student. Okay, I am a student, right? So that is a positive sentence. I am a student. Okay, so let's see. Vladimir, negative sentence with the verb be. I am not a student at the university. I am not a student at the university. Okay, nice. And let's see, Lorena Jasmine, tell us a question. With the verb be, any subject but a question. Repeat, please. Tell us a question with the verb be. Can be any subject. Question. Esos son los sujetos. Una oración con los sujetos o con. Question. Question. Esa sería una positive. Háganme la pregunta.
Are we the classmate? Are we classmates? Okay, are we classmates? Okay, nice. Let's see. The next one will be for Mauricio. Let's see. Mauricio Javier. So Mauricio Javier, let's see. Tell us the next number. So yo digo el número, usted dice el que sigue, right? So Mauricio Javier, the number is let's see, 12. 13. 13. Okay, very good. Very nice. Okay. So remember, we are doing this. That is like a review, right? So it's un review. Dijimos que era como un repaso, ¿verdad? Un revisar, un releer, recordar. Okay, so that's what we have to keep in mind, right? So we are going to see right now something different, that it's prepositions. Okay, no sé si usted ya ha escuchado las preposiciones. Es un tema que prácticamente lo tenemos en español, ¿verdad? Las preposiciones que indican tiempo, modo, forma, lugar, etc. Right? So we have prepositions. In English, prepositions are very important. Okay? Es muy importante, muy básico, muy esencial que usted reconozca las prepositions, okay? Las preposiciones, decimos en español, right? ¿Por qué? Porque usted necesita ubicar algo o alguien, right? En lo que usted quiere decirle a la otra persona. A veces con las prepositions nos equivocamos y decimos, ay, yo la verdad que lo que yo quiero que me entiendan, yo in, on, at, lo que sea voy a decir con tal que me entiendan. O sea, uno a veces tiende a caer en ese error. ¿Por qué? Porque no nos podemos las prepositions. Entonces decimos la que nos acordamos porque es lo más fácil, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No es lo mismo que yo le diga el perro está bajo la mesa que yo le diga el perro está encima de la mesa. No es lo mismo que yo le diga las llaves están en una caja, dentro de una caja, que yo le diga están abajo de la caja. No es lo mismo en español que usted me diga yo voy dentro del bus, ¿verdad? Yo voy a, me dice usted, mire, ya me voy a conectar porque voy en el bus. Se asume que usted va adentro, ¿verdad? Del bus. Entonces no me puede decir usted voy in the bus. Perdón, no me puede decir estoy right? On the bus. Porque eso quiere decir que usted va afuera, arriba en el bus, ¿verdad? Dándose viento. Entonces no es lo mismo que yo diga in, on. Tengo que saber identificar las prepositions, ¿ok? ¿Qué lugar de verdad está ocupando X cosa, X objeto, X persona? ¿Ok? So these ones are the prepositions, and we have a question right here that says, where are the keys? Ok, este where es donde, right? Es algo que vamos a ver más adelante que se llaman las WH questions, ok? WH questions. So, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? The keys are in the box, ok? Las llaves están en la caja, o sea, dentro de la caja. So, look at the pictures. Ahí les envía al grupo también unas imágenes donde hay prepositions. Aquí el manual nos pide estas nada más, pero se tiene que saber que hay más prepositions, ¿ok? Hay más de las que tenemos aquí en el manual, pero con que nos aprendamos estas, creo yo que ya hay ganancia. So, vea la caja, todas las imágenes tienen una cajita y aquí el objeto son las llaves, right? So, the keys are in the box, ok? Las llaves están en la caja. So, veamos. The first one right here, in. ¿Qué entiende usted con in? Si yo le digo, the keys are in the box. Adentro.
Dentro. Adentro, dentro, dentro es la palabra, ¿verdad? La palabra es dentro, pero usted, nosotros decimos, mire, adentro de X cosa, right? So, dentro. Luego tenemos in front of. ¿Qué sería in front? En frente de. Muy bien, usted me quiere decir, mire, yo vivo en frente del parque. I live in front of the park. Usted me quiere decir, mire, yo trabajo enfrente de, ¿qué es un supermercado? I work in front of a supermarket, ¿ok? So then we have behind. ¿Cómo comprende usted el behind? Atrás, detrás. Atrás, detrás, right? So como, por decir algo, the table is behind the sofa, ok, el sillón está como a la espalda de la caja, right, so behind it, así a la espalda, right, then we have on, ¿cuál sería sobre. On? Sobre. Sobre, ok, es lo que yo le digo, no es lo mismo decir, mire, yo tengo la mesa, el cuaderno sobre la mesa, ok, my notebook is on the table, so no hay problema, el problema sería que usted me diga, ah, yo no sé si decir on, in, under, ya no me acuerdo, right, so voy a decir esto, no, right, no es posible, usted tiene que decir la preposición dependiendo del lugar que ocupa X cosa que usted tenga. Sorry. So, let's see, on, ¿verdad? Sobre, on, ok, the keys are on the box, so, sobre, ahí, encimita, decimos nosotros. Then we have next to, ¿qué sería el next to? Al lado. A la par. A la parte, así dice uno, ¿verdad? En español, o sea, si usted lo busca la traducción más técnica, a un costado de. Pero nosotros no usamos casi esa palabra, right? Usted dice, mire, yo vivo a la par de un palo de mango, right? So, next to, a la par de, next to. I work next to the McDonald's, right? So, sorry, next to. Sorry? Nada, 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 teacher. Okay, sorry. Then we have under. So, ¿cuál sería el under? Debajo. Debajo, abajo, abajo de. Como que yo le diga, the dog is under the table. So, el perro está abajo de la mesa. Muy diferente que yo diga abajo, que diga on, right? On es arriba, sobre. Y el under es abajo, right? Abajo de. X cantidad de cosas, lo que sea. So, let's see. Complete these sentences, then listen and check your answers. Voy a tratar de hacer un poquito más pequeñito esto para tomar la captura y vamos a trabajar en pequeños grupos. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Primero, me van a escribir una oración con cada una de las prepositions, ¿ok? Ahí en el cuaderno donde usted apunta, donde usted tiene sus notas. Compañeros, hagamos una oración. Ok, me va a hacer una oración con cada una de las prepositions. Puede ser de cualquier objeto, cosa, persona, animal, lo que sea. Right? So, por ejemplo, usted me dice, the dog is under the table. El perro está abajo de la mesa. Ok, so the cat. It's behind the dock. Or I live behind. Or I live next to the supermarket. Ok. So usted en su oración puede ser cualquier sujeto, puede ser cualquier idea, pero la preposition tiene que estar ahí. ¿Cuáles son estas que tenemos en el libro? Aquí las que yo le mandé, hay más, hay otras, pero dejémoslas ahí, quedémonos de momento con las que tenemos acá en el manual. Y luego va a completar este ejercicio cuando hayan terminado las sentences. It says complete these sentences, then listen and check your answers. Okay?
So, esto habría que completarlo, ¿verdad? Pero sí, creo que solo viendo la imagen, ¿okay? La imagen es la referencia que usted va a tomar para saber cuál es la preposición que le corresponde a cada objeto. So, ¿estamos bien? ¿Está clara la indicación? Yes, teacher. Ok, so vamos a crear nada más tres grupos, ok, para que sea más rápido. Tres grupos, compártanse el trabajo ahí o no sé cómo, porque solo tenemos de 4 a 5 minutos para la actividad. Entonces, aprovechen el tiempo. ¿Qué va a hacer primero? Escribir una oración con cada una de las prepositions. Quiere decir que van a ser 6, right? 6 oraciones y luego va a completar el ejercicio B, donde usted tiene que poner dónde está X objeto. ¿Ok? So, ¿está clara la indicación? Yes. Ok, so let me open the rooms, ok? Vamos abriendo los salones y trabajando.
Okay, so welcome back. No sé si lograron finalizar en el último grupo que estaba ya. Estaban casi por terminar. So let's see what we have. Si no lograron terminar, pues mi modo. El tiempo pasa súper rápido. Trate usted de finalizarlo. Ahorita vamos a revisar. So let's see. Deje ver. Okay, so let's see. Empecemos con las sentences, right? Se supone que usted escribió un par de oracioncitas con prepositions, right? Can be any subject, can be whatever, whatever, right? But tiene que llevar una preposition there. So, let's see, veamos Katie y Sela. Read one of your sentences, okay? Using any preposition. I am live in the front the park. One more time, please. I am live in front of the park. I live, yo vivo, me quiere decir, ¿verdad? Sí. Okay, I live, okay, live es otra cosa, ¿verdad? Me gusta. En este caso, yo vivo in front of the park, right? Creo que así me dijo. I live in front of the park, okay? I live in front of the park. Nice. Let's see, Margaret Isabella, read one of your sentences. Excuse me, miss. One of your sentences, ajá, usando cualquiera de las prepositions. The pencil is on the book. The pencil is on the book. Yes. Okay, yeah, you're right. Nice. Let's see, next sentence, Israel Amilcar, please. Teacher, creo que no le sirve el micrófono, dijo. Sí, lo he puesto en el chat. The CD, it's under the sofa. Okay. Okay, the CD, it's under the sofa. Nice. Eric Oswaldo, one sentence, una de sus oraciones. The book is on the table. The book is on the table. Okay. Nice. Veamos, Gabriela María, one sentence. The dog is in front of the house. The dog is in front of. Okay, it's in front of the house. Okay. Nice. Let's see, Ingrid Tatiana, one sentence. Tiene que ser de las mías, ¿verdad? Preposition, sí, la que usted escribió de usando cualquier preposition. The key is behind the television. The key o keys, plural o singular. Keys. Plural. Entonces, ¿cuál es el verbo to be de un plural? El verbo to be de un plural, this. No, ese es un demonstrative. Verbo to be, am, is, are. The keys are behind the television. Ah, muy bien. Dijimos que cuando estoy diciendo un, dos, tres, cuatro, 100,000 cosas, are, right? The keys are under the television, okay? Nice. Erika Daniela, one of your sentences. The computer is next to the book. Okay, the computer is next to the book. Nice. Let's see. ¿Quién no le hemos preguntado? José Guillermo. José Guillermo no le hemos preguntado hoy.
The book is on the desk. Una de esas creo que ya me la habían, ya la habían mencionado, parecida, right? My shoes are on the bed. Okay, on the bed. Okay, on the bed. Nice. Guadalupe del Carmen, la última sentence. No sé si ya dijeron eso, pero the cell phone is in front of the address book. The cell phone is in front. In front of the address book. Okay, okay. Yeah, you're right. So, creo que no estamos tan mal en la parte de prepositions. Vamos a hacer otro ejercicio más donde nos indique un par de ejercicios más, right, de las prepositions. Let's see. Veamos acá las imágenes que tenemos en esta parte. So, number one, it's the example right here. It says the books, plurales, right? Creo yo que en esa parte es que algunos tenemos que tener el cuidado, right? Ya dijimos que el is es para una cosa, pero si los míos son dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo que sea, so ahí yo voy a decir are, ¿verdad? Are. Eso ya usted lo tiene que tener bien claro. Eso es del verbo to be, ¿ok? The books are in the book bag, ¿ok? Are. So let's see, the next one, number two. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Creo que ya. Karen Alejandra. So number two, ¿cómo quedaría el number two? The DVD player is next to TV. The DVD player is next to the TV. Okay, nice. Let's see, the next one, number three. Davis, Vladimir. The map is under the newspaper. The map is under, okay, the newspaper. Nice. Number four, Natalie Andrea, number four. The chair is behind the desk. Okay, the chair is behind the desk. Okay, nice. Allison Shaley, number five. The wallet is on the, no sé cómo se dice, cartera. Esta sería the wallet, it can be purse, y esta, no sé, esta la veo más grande que una purse, right? So, digamos que es una handbag, una cartera de brazo, una handbag. Handbag. The wallet is on the handle. Okay, the wallet is on the handbag. Handbag, okay, the mano, handbag. Nice. The next one is for Mauricio Jair. Mauricio Javier, I'm sorry, ya estoy cambiando el nombre. Javier, number six. The cell phone is in front of the address book. Okay, okay. Nice. The cell phone is in front, okay, in front of the address book. Okay. Bien. Este, le voy a compartir un ejercicio más que tenía por aquí. Yo creo que el tiempo ya no nos va a dar como para que lo hagamos este en equipos, pero igual lo puede hacer usted y mañana vamos a empezar quizás este con esta práctica. Ahí le voy a compartir dónde está el grupo. Ahí va una imagen. Usted tiene que mirar la imagen y en base a esa imagen contestar, ¿verdad? Ahí vea usted la imagen, hay varios objetos. Usted tiene que mirar cuál es la preposición que le corresponde al objeto, right? So, let's see.
We are going to continue with this, okay? No vamos a terminar, pero vamos a avanzar. The next section says, where are you from? Si yo le pregunto a usted, Eric Oswaldo, where are you from? ¿Cómo me contestaría? I'm from of the Cincinnati. I'm sorry, I'm from, one more time. Where are you from? You're from of Cincinnati. Okay, I'm from, right? I'm from Cincinnati. Okay, so normally when we have the question, where are you from? Más que todo le están pidiendo el país, right? El country, el país donde usted vive, nació. Where are you from? I'm from El Salvador. Okay, so como más general, ¿verdad? El country. Ahora, si ya yo le pregunto, where do you live? Ahí sí, ya es más específico donde yo vivo. Ah, I live in San Salvador, I live in Soyapango, I live in Sacamil, lo que sea, right? So that is, where do you live? Where are you from? It's more like the nationality, right? De donde usted es, okay? So let's see, let's move on to the conversation. It says, are you from Seoul? Así se llama la conversación, es una pregunta. Are you from Seoul? And this conversation is between Tim and Jessica. And it says, are you from California, Jessica? Well, my family, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Yum. So it's your first language Korean? Yes, it is. Okay. So, mañana vamos a continuar haciendo esta práctica, ¿verdad? Del texto. Vamos a revisar las prepositions que han quedado por ahí. Y practicar, ¿verdad? Vamos a practicar ahí esta conversación y una más que podamos realizar nosotros, ¿ok? So, let me see the attendance antes de que se me vayan. Solamente déjenme validar aquí asistencia. Porque varios no me contestaron al inicio. Deje ver dónde están. Okay, so let's see, Audelia Concepción. No vino. Damaris Ibania. No está. Emeline Yvette. Emeline, me pareció ver que estaba conectada. Guadalupe del Carmen. Present. Guadalupe del Carmen. Margaret Isabel. Yes, that is Emily. Okay, nice. Present, Miss. Okay. So, Margaret Isabel. Present. Quiero ver a dónde está Margaret. Me escuchó, Miss. Yeah, now yes, Margaret. Solo que no la miraba. Ahí está. So, Margaret Isabella, bien. Solo se queda entonces sin asistencia. Buenas noches, disculpe. Me conecté a las 8:30 porque no pude antes. Damaris. No sé si contaría como asistencia. Yeah, Damaris, you have the attendance. Bueno, Audelia no tiene y Dominga Rosibel. Quiero ver. Sí. Bien. So, let's see. We have basically just one more minute, okay? So, Emeline, ahí no se preocupe, ella tiene su asistencia. Igual los que no menciono al final es porque, pues, ya tienen su asistencia desde el inicio. So, empiece a trabajar en la plataforma. Yo sé que algunos ya prácticamente están terminando la sección 5, eso es bueno, pero pueda que más de alguien ni siquiera haya empezado la sección 4, así que empecemos, ¿verdad? Empecemos para que de aquí al jueves, que termina nuestra semana 3,
tengamos la plataforma lista y el tiempo de conexión listo para poder aprobar y pasar al siguiente módulo, ¿ok? So, questions, creo que estamos bien. It's okay. Perfect, Eric. So, time is over. I have to move on to the other group. Thank you so much for your time and be here. And I hope to see you tomorrow, okay? So, mañana nuevamente nos saludamos, misma hora, mismo link, okay? So, good night. Bye-bye, everyone. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.